Hola, ¿qué tal? Buen día. Señor. ¿Qué es? Ando buscando un filtro de aceite. Diga. De un Indenor. 488 por el cartucho. Ya. El viejo. El viejo. Ahora sí que viene alguno de los lubricanteros y no sé cuál es el mismo. Masterfield es el. No, yo Masterfield no trabajo, yo tengo Fran, Man. Ah, bueno. Vale, 100 pesos. Yo traigo. ¿Algo más? Hola. Sí, la otra sería que conseguir un orden. Bien. Bueno, lo que siento es eso. Hay que estar al lado, claro. Pues se estaba limpiando el mostrador, se ve que son prolijo. Y pues cuando abrí, listo. ¿Y vos qué sabés, mostradores? Lástima, debe ser así porque. Y los domingos, claro, estamos todos esperándolo así en la puerta a ver si venga. ¿Qué abra? Yo he laburado el último de la mañana. Hace mucho años. De 9 a 12 y media. ¿En qué año? En la época de los sucedidos, ¿no? Y, ¿los 80? No, más viejo. Los 80 trabajábamos las horas atrás, todo, todo el día. Sería 70 hasta el 75, más o menos. Sábado todo el día, por la mañana. ¿Tenías tiempo de ir a misa? ¿Cómo va? En ese tiempo no andaba en bicicleta. Porque yo le digo a los amigos, ¿no? ¿Cuál es? Ese me encastró en la chapa. Sí. Le digo a los amigos, miren que yo los domingos voy a misa. ¿Misa? Sí. Sí, después voy a pasar con la bicicleta. ¿Qué mierda vas a misa? Bueno, no, ni la iglesia como yo, que está muy lejos. Lo tiene en existencia, en por lo menos. El sistema lo tiene, sí. Pero debe estar en el fondo del estante. Sí, sabe dónde debe estar. 50. ¿Sí está? El valor. Así cueste 100 es barato hoy. Lo que se arregla con plata es barato, dijo. Mi viejo dice eso siempre. Si el problema que tenés arregla con guita es barato. ¿Cuánta correa de todo tipo? Las correas de iPhone, no sé si la vienen de allá de Valle Entera. ¿Cómo? Las correas de iPhone, capaz que vienen del negocio de nuestro. Ah, capaz que ustedes son los distribuidores. No, directamente acá, pero a través de algunos que le vendemos nosotros acá. Ah, mira vos. Es una posibilidad en un millón. Bueno, estás mirando vos la cadena de distribución. La cadena de distribución no de vehículos, sino la cadena de distribución comercial. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué
podríamos poner esto al 48. No, porque el almanaque. La tienen escondida. Sí. El primero que entra me pide por un cartucho Indenor. Espera que le fue a sacar las telarañas porque si no, no filtra. Ahora se paga con billete de moneda nacional, eso. Claro, tendría que ser con moneda o con Australia, no sé cómo se pagará. En esa época capaz que había Australia. No sé. Al cachi esto no va a salir caro. Y capaz más que hasta un asado. Más que el filtro, o sea, más que pagar el filtro va a tener que. Mira, hoy no le digamos nada. Anoche estaba loco. Intratable. Este filtro vale 216 pesos. 216. Ahí lo tenés, mirá. Precio franco. La mía. Le sale más barato a invitar un asado a Cachi. Es el precio de él. Nosotros bajamos la lista. ¿Viste cómo son los repuesteros? ¿Viste cómo son los repuesteros, Tito? Es como vos dijiste, todo lo que se arregla con plata. Es barato. Es barato. Digo porque él es repuestero también. Él es repuestero también. Que mire el 20 francos, vale. Y él dijo que le abran la puerta a los clientes, ¿no? Claro. Nos vemos, hasta luego. Llegamos justo. Llegamos justo, mirá la cola de gente que hay. No, está equivocado. No puedo decir nada porque hoy domingo. Hoy domingo es barato. 10 de la mañana. Hoy domingo, 10 de la mañana, no he conseguido nunca lo que está esto. Haber llegado 10 menos 10 acá. ¿Cómo se llama? Yo te digo, cuando llega el negocio. Remarcás. Bien, viste que yo le dije el masterfil. Que me dijo que no lo trabajaba. Claro. Es alternativo, digamos. Es una marca, otra marca.